Que se llama Fractal. Bueno, este es el número 8. Se publicó en 1998. Allí hay un autor llamado Roger Bartra. En aquel tiempo, acuérdense que eran 4 años de que apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y esto es el año 98, 4 años después. En aquel tiempo se decía que la autonomía de los pueblos indígenas era una especie de dique contra una posible violencia que se podía dar en el país. O sea, si se respetan los derechos culturales de los pueblos indígenas, es posible que la violencia disminuya. Pero Bartra se opone, dice, ¿cómo es posible que se vaya a disminuir la violencia si se están proponiendo, Tomás Elías Polanco, dice Bartra, aunque no lo menciona él, pero menciona, digamos, el grupo que apoya la autonomía? ¿Cómo se va a lograr eso con formas de gobierno discriminatorias, religiosas, corporativas, autoritarias y sexistas? ¿Cuáles son esas formas de gobierno autoritarias y sexistas? Pues las de las comunidades indígenas, precisamente, de lo que dice Bartra. Luego, en el mismo artículo, hay una polémica con Miguel Alberto Bartolomé, que es lo que nosotros llamamos etnopopulista. Y dice Bartolomé lo siguiente. ¿Qué es esto? En las comunidades indígenas no existen los dirigentes. Son reguladores de la vida colectiva, dice Bartolomé, y procuran que se respete la tradición. Y entonces Bartra comenta, eso demuestra que son represivas, porque si se respeta la tradición, quiere decir que son autoritarias y que por lo tanto reprimen a cualquier persona que no siga la tradición. Entonces estamos viendo una polémica entre un aspirante a neoliberal, porque ahora Roger es neoliberal y trabaja con Enrique Krause, y Bartolomé a su vez cree que efectivamente en todas las comunidades indígenas no existen dirigentes sino solamente reguladores. O sea, esto es una idealización de las comunidades indígenas porque todas son muy variadas, algunas sí son comandadas por caciques, otras son muy democráticas y son de diferentes tipos. Yo diría que la clave de esta polémica entre un aspirante neoliberal y un neopopulista está en el libro de Héctor Díaz Polanco. O sea, este libro es sumamente importante porque demuestra que el problema no solamente resolver la relación, la contradicción entre el capital y el trabajo, sino que esa contradicción misma está empapada, está de alguna manera sostenida también por vías culturales. O sea, el respeto a los derechos culturales es una parte importante de la lucha por la emancipación humana. Y en este sentido, el libro de Héctor es totalmente esclarecedor. Él les va a decir exactamente cuál es el contenido del libro. Y entonces empezamos a que hable Héctor Díaz Polanco. Buenos días a todos. En efecto, desde hace décadas venimos entrampados entre dos posiciones, que podríamos decir, extremas. Por un lado tenemos a los que simple y llanamente niegan toda posibilidad de que los pueblos indígenas y otras comunidades étnicas, porque no se reduce a los pueblos indígenas, nos referimos a cualquier grupo de identidad, grupo con una concepción del mundo más o menos común, con organizaciones propias y que tiene un proyecto regularmente orientado a los cambios. Frente a estos grupos, esta primera posición niega toda posibilidad de que los grupos de identidades,
las comunidades, en términos generales, tengan futuro en el marco de la sociedad nacional. Y los que quieren los cambios y que adoptan estas posiciones dudan de que los pueblos indígenas tengan algún papel que cumplir en las tareas transformadoras de la sociedad. Esa es una de las posiciones que se puede sintetizar entonces en una especie de visión negativa de estos grupos. Casi se podría decir que si uno los forzara un poquito, dirían que lo mejor es que estos pueblos desaparecieran. ¿Por qué? Porque le atribuyen características muy peculiares. Ellos creen que los pueblos indígenas, por ejemplo, son pueblos del pasado, que representan lo caduco y que son más bien un obstáculo. La otra posición es igualmente extrema, en el sentido de exaltar, casi sacralizar, llevar hasta el cielo a los pueblos indígenas, incluso por encima y hasta contrapuesto a otros sectores. Aquí es exactamente lo inverso. Aquí se cree que solo los pueblos indígenas pueden ser transformadores, que son la cabeza necesaria en toda situación, y que además las comunidades indígenas por sí mismas son como el depositario, el ámbito en donde están todas las virtudes en contraposición a todo lo demás que maniqueamente se ve como la expresión de todo lo negativo, todo lo malo, todo lo... El mundo indígena es virtud, el mundo occidental le llaman, para hablar de todo lo demás, es el campo de la corrupción, de la oscuridad, de la maldad, de la codicia, de la hipocresía, etc. Entonces, al construir estos dos bloques, sencillamente sostienen que el bloque indígena es el de la virtud y todo lo demás es el de lo negativo. Por tanto, por eso, prácticamente se concentran solo en este sector, o principalmente en este sector, apostando a este sector para cualquier transformación en la sociedad. Lo que nosotros sostenemos es que ambas posiciones están equivocadas. La primera porque, como ya dije, supone que el mundo indígena es el mundo del pasado, lo cual es absolutamente falso. Los pueblos indígenas son perfectamente contemporáneos. Es no ver a los pueblos desde el punto de vista histórico, sino de lo que llamamos la visión esencialista. ¿Qué quiere decir esto? El atribuir a un grupo determinado características como invariables, permanentes, eternas, ¿no? Como si los pueblos indígenas, digamos, de la época prehispánica, tuvieran una especie de esencia invariable, de características que después de 5 siglos siguen siendo los mismos. Y esto es totalmente disparatado. Los pueblos indígenas de hoy son los pueblos indígenas de hoy y se han ido transformando a lo largo de la historia. Es más, la posibilidad de su sobrevivencia hasta el día de hoy ha derivado justamente de esa capacidad de irse transformando a lo largo del proceso histórico. Por tanto, se puede afirmar categóricamente que los pueblos indígenas no son pueblos del pasado, sino que son pueblos perfectamente contemporáneos. Y la idea de que los pueblos indígenas son contemporáneos, es decir, nuestros contemporáneos, es la única posibilidad entonces de ver cómo estos pueblos pueden ir con nosotros en los procesos de transformación. Si fueran del pasado, no podrían ir con nosotros en los procesos de transformación, porque estaríamos diciendo que son pueblos que no varían. Y los pueblos todos, incluyendo a los pueblos indígenas, varían a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar aquello que es peculiar de los pueblos indígenas actualmente, los diferencia de los demás. Es decir, lo hace pueblos especiales, con culturas propias, con formas propias de organización, etc. Y al mismo tiempo, tratar de ver lo que es común de esos pueblos con los demás sectores de la sociedad. Y es en este terreno común donde se encuentra el ámbito posible de transformación junto con los pueblos indígenas. Lo que en las últimas décadas se ha mostrado
es que estos pueblos no solo no son inertes, atrasados, sin posibilidad de innovación, sino que si uno examina la historia de México y de América Latina, sobre todo en Bolivia, en Ecuador, etc., encuentra que muchas de las grandes propuestas transformadoras que han sido asumidos por sectores no indígenas, por pueblos no indígenas, derivan de los planteamientos de los pueblos indígenas, derivan de su práctica. Es decir, si ha habido una práctica política transformadora, innovadora en América Latina en los últimos tiempos, esos han sido los pueblos indígenas. Sí, no me puedo extender mucho en eso, pero, por ejemplo, sectores indígenas y no indígenas en América Latina están planteando que la síntesis, una frase, de lo que procuramos hacia adelante hoy día es lo que ellos llamaron los pueblos aymaras y quechuas de Sudamérica, de Bolivia, de la zona andina, el buen vivir. Ese es un concepto que engloba una gran cantidad de planteamientos transformadores de la sociedad. Replantean por completo el proyecto político en América Latina. El proyecto del Sumaca Usai en quechua, que significa más o menos en español el buen vivir o el vivir bien, y que implica una serie de posicionamientos claves y absolutamente necesarios para cualquiera que quiera plantearse la transformación en sociedades nacionales, tales como los planteamientos relativos a la madre tierra, lo que nos lleva de inmediato a los planteamientos más avanzados sobre la cuestión ecológica y la relación hombre-naturaleza en la época contemporánea, la cuestión de la relación de los sectores sociales entre sí, en términos de tolerancia, reconocimiento, respeto mutuo, etcétera, etcétera. Y propuestas en el terreno económico que son absolutamente esenciales para superar la crisis económica mundial, etc. Es un tema largo y complejo. Lo que quiero hacer es simplemente ilustrar con este ejemplo las propuestas innovadoras que hacen de los pueblos indígenas, incluso en el momento actual, uno de los sectores más vanguardistas, más avanzados, más innovadores. Por ejemplo, las propuestas de los indígenas sobre política pura, sobre democracia, han hecho que avancemos muchísimo los no indígenas, las organizaciones no indígenas, políticas, sociales y culturales, al plantear formulaciones nuevas sobre lo que llamamos hoy la democracia participativa, que arranca de las raíces de los pueblos indígenas en sus prácticas comunitarias, en términos de asambleas en donde se toman decisiones. Cuando nosotros decimos queremos que nos consulten no indígenas, incluso a escala nacional, queremos que haya revocación del mandato, que haya plebiscito, que todo eso no es más que la expresión de planteamientos indígenas que han sido reactualizados en lenguaje no indígena para que sea generalizado, pero que derivan de las prácticas indígenas. Así que no se trata de grupos marginales, del pasado, sin importancia, sino por el contrario, han tenido un papel fundamental en los últimos tiempos. Ahora, para que esto tenga alguna utilidad política en términos progresivos de avance para las sociedades en general, incluyendo a los pueblos indígenas, se requiere resolver algunos problemitas que están atacando por el flanco izquierdo a los planteamientos que derivaron de todo este proceso de las últimas tres décadas de la lucha de los pueblos indígenas, desde el zapatismo hasta el Estado plurinacional en Bolivia y Ecuador, por ejemplo, para ejemplificar. Y es el hecho de que de un tiempo a esta parte se ha venido planteando una especie de contraposición irresoluble entre lo comunitario y lo político.
o dicho de otra manera, se ha ido despojando a lo cultural comunitario de su arista político, de su vertiente política. Es decir, se ha ido tratando de separar la lucha por lo comunitario, por la comunidad como elemento clave de la lucha política y de los grandes problemas que atañen a la lucha política. ¿Cuáles son los grandes temas que atañen a la lucha política, al planteamiento político hoy? Básicamente dos, del cual derivan otros: el problema del poder y, en particular, el problema del Estado. Estos dos son elementos claves para definir nuestra acción, nuestro accionar político hoy. El punto es que se han ido construyendo teorías y prácticas que nos indican, incluso nos exigen, que abandonemos esa idea de que la solución de los problemas del mundo o de nuestra sociedad tienen que ver con los asuntos del poder y con los asuntos del Estado. Con lo que, de hecho, nos van arrinconando y metiéndonos en un carril que conduce o a un callejón sin salida, o conduce simplemente a la inactividad, al vencerse, al no encontrar cabida para la acción. ¿Qué es lo que se nos dice? Lo que se nos está diciendo bajo este lema, que es el título del libro de un colega, de cambiar el mundo sin tomar el poder, es que la cuestión del poder no es importante para la transformación social. Olvídense de eso, no estén preocupados por los problemas del poder. Y entonces, ¿cuál es la opción? La opción es ir desarrollando proyectos políticos a pequeña escala, a nivel de las pequeñas comunidades, alejados de la lucha por el poder. Esto inmediatamente conduce a alejados de qué? Alejados de la lucha política expresada en partidos políticos, en la búsqueda de transformar el poder, de hacer de los gobiernos un instrumento de transformación, e incluso en ese carril a negar por completo la utilidad, incluso, de pensar en caminos y luchas de carácter electoral. Durante mucho tiempo la izquierda, a escala prácticamente universal, fue, digamos, la campeona de una posición escéptica, de duda, respecto a la utilidad de lo electoral. Entre otras cosas porque lo electoral había sido siempre utilizado contra los proyectos de izquierda. Y porque se planteaban posiciones políticas, a mi juicio, muy prejuiciosas respecto a este instrumento. Lo electoral nunca ha sido una solución, lo electoral siempre ha sido un medio. Pero si lo tomamos como un medio, entonces veremos que hay condiciones en las que sería una tontería y una locura usar el camino electoral. Y de igual manera, hay condiciones en que no aprovechar las oportunidades electorales es locura plena, dar espalda a la realidad. Sobre todo si uno mira a los lados y busca opciones no electorales y no encuentra ninguna. Y entonces ahí aparecen estas situaciones alucinantes, un poco demenciales, de grupos que echan un vistazo a un lado y a otro y no encuentran más que la opción electoral, pero llegan a la conclusión de que hay que rechazarla. Y entonces o dan el paso de la locura total, que es plantear acciones no electorales en condiciones de absoluta imposibilidad de aplicarlas, lo cual lleva a las tragedias, o inventarse opciones. Chicos, ¿tienen cuánto tiempo para...? Opciones que uno sabe, de solo escucharla,
que no van a ninguna parte y que no es más que el aplazamiento eterno y permanente de las soluciones a partir de inventos totalmente desconectados de la realidad, que no son más que aspiraciones de pequeños grupos sin la menor visión de la complejidad de los hechos nacionales en que se insertan y mucho menos de los de las condiciones internacionales. Locura plena. Esta situación demencial llega incluso a un punto que ha vivido en México Morena, por ejemplo. Hay grupos en México que dicen lo electoral no es el camino. Entonces dan opciones y dicen, y bueno, ¿cuál es el camino entonces? Pues el camino es huelga nacional o paro nacional. Y bueno, estoy hablando de algunos que todavía no entran en la locura de decir revolución armada, levantamiento armado. Yo ya he dicho aquí mismo, supongo, que yo en lo particular no tengo la menor intención, ni hoy ni mañana ni nunca, de descartar la acción armada, porque me parece una absoluta tontería. Ya lo dije, lo electoral, lo armado, el paro nacional, la huelga nacional, todo esto son opciones que constituyen medios para un fin. Y mi punto de vista es que nunca jamás hay que descartar de ahora y para siempre ningún medio, ninguno. Sería tonto. ¿Quién nos garantiza? Hoy yo creo que no hay ninguna posibilidad de acción armada. Y planteárselo no solo es irresponsable, sino locura. Pero ¿quién nos garantiza que en un año, dos, cinco, se creen condiciones en donde no nos quede otro remedio? ¿Sí? ¿Porque lo vas a descartar? No, lo que decimos es hoy. Lo dejamos a un lado, lo descartamos. Pero eso no se puede descartar una vez más. Supongo que le habré dicho en algún momento que sería traicionarme a mí mismo decir que descarto la vía armada como un asunto de principios. No hay ningún principio para descartar esa vía. No, y yo tengo dos razones para eso. Nada más veo mi propia historia. Y digo, entonces, ¿qué? Ah, ¿hicieron mal Villa y Zapata? Y Armada y los degollados y los de la gesta anterior, la reforma y nuestros héroes de la independencia, ¿se equivocaron? No, se equivocaron. Esa es la primera razón por la cual no lo descarto. La segunda es porque yo la usé cuando me vi en condiciones de que no me quedaba otro remedio. Me levanté en armas. Y sé lo que es una guerra. No caeré nunca entonces en mi responsabilidad de hacer creer a alguien que eso es cualquier cosa, como ir a un paseo a caballo, ¿no? Es una cosa de un costo terrible. Mientras podamos evitarlo, hay que evitarlo. Si no nos queda más remedio, no solo tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad ético-política. A veces la cosa es tan grave que es simplemente eso, o morir. Es tu vida la que sales a defender. Bueno, entonces no descartamos ninguna vía, pero lo que me quedé cuando me desvié es en este punto, que es otra expresión de locura, de decir la solución es el paro nacional, la huelga nacional. Bueno, y uno dice, ok, pues vamos a organizarlo, ¿no? Porque eso no se decreta. Que yo lo llame mañana no garantice que va a ocurrir. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo quiero que haya paro nacional, vamos a empezar a organizar el paro nacional.
o uno le dice, bueno, ¿por qué no lo llamas? Llamas al paro nacional, te seguimos. Entonces la respuesta surge siempre. ¿Qué es lo que está detrás? No, nosotros no podemos hacerlo. Nosotros lo que estamos pidiendo es que ustedes, en este caso ustedes son Morena, que ustedes lo convoquen, ustedes lo hagan. Ah, ok, entonces tú defines un proyecto para que otro lo haga. Una locura total. O sea, quieren que los proyectos de ellos lo hagan otros. No, si usted tiene un proyecto, usted tiene que hacer lo necesario para que ocurra. Ese es su deber, y es lo lógico, ¿verdad? No poner en hombros de otro la responsabilidad de lo que se va a hacer. Entonces, vinieron los grandes ejemplos latinoamericanos, uno tras otro, y mostraron clarísimamente una especie de patrón de secuencia exitosa que consistió, ahí tienen ustedes el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, Brasil de alguna manera, Uruguay de otra manera, Argentina, etc. Antes Nicaragua, antes otras experiencias, en donde hay más o menos un patrón claro. Y ese patrón consiste en, primero, movimientos sociales que se articulan. Y al articularse, construyen un partido político. Tiene nombre diferente. Por ejemplo, en Bolivia se llama el MAS, el Movimiento de Acción al Socialismo. Movimiento al Socialismo. Aunque tiene la palabra movimiento, igual que Morena, es un partido que resultó de este proceso de articulación de los movimientos sociales. Movimientos sociales, segundo, partido político, tercero, coyuntura en que se puede aprovechar la situación electoral, participación en los procesos electorales, obtención del triunfo electoral, desde el gobierno, en quinto lugar, llamar de inmediato a un proceso de revisión de la organización de la sociedad en su conjunto, es decir, a reconstruir el Estado. Por tanto, sexto, llamar a una constituyente. La constituyente transforma y crea una nueva constitución, crea un nuevo Estado, en donde se incluyen las reivindicaciones de los movimientos sociales, las grandes modificaciones en términos de participación política con democracia participativa, y la definición de un nuevo modelo económico. Eso es el patrón. En Venezuela, en Bolivia, etc. Y con eso, las grandes mayorías han obtenido mayor participación política. De hecho, en el caso de Bolivia, participación política por primera vez en siglos. Tienen participación política en su país. Transformación, echar a un lado el modelo neoliberal y desarrollo de un modelo económico nuevo que incluye, entre otras cosas, la recuperación de los recursos de todo tipo, particularmente los recursos naturales del país, en favor del desarrollo, del crecimiento y del bienestar del propio país. Redistribución, es decir, que la riqueza se distribuya justamente entre los sectores de la sociedad, por supuesto poniendo el énfasis en los más necesitados, etcétera, etcétera. Transformaciones culturales de diversos tipos, descolonización, lo llaman en Bolivia, de tal manera que por este camino se han obtenido logros. Ahorita hay un conjunto de transformaciones internacionales y regionales que están poniendo en condiciones difíciles este modelo, pero yo espero que eso sea solo una situación difícil y un tropiezo y que salgan adelante. Pero lo que es claro es que la experiencia histórica nos muestra que mediante este proceso que incluye todo esto que quieren que nosotros dejemos de lado, poder, Estado, partido, movimiento, etc., son esenciales para las transformaciones que necesitamos. Y en el impulso de esto y en el proponer hacer propuestas novedosas, los pueblos indígenas han sido campeones en los procesos latinoamericanos. Pero esto nos remite a un tema
más general que la cuestión indígena, y es la cuestión del poder y las comunidades. Cuando hablamos de comunidades estamos hablando de grupos con características propias desde el punto de vista cultural, pero además con un tipo de organización que da pertenencia a un sector social determinado. Y lo que estamos planteando en el libro es que si uno analiza lo que está pasando en los últimos años, después que inició lo que se llama la globalización, estamos asistiendo a un proceso terrible, implacable, de destrucción de comunidades. Y con esto se están destruyendo las identidades. Porque no puede haber identidades sin comunidades. De hecho, la identidad crece en la comunidad. Por eso el libro se llama El jardín de las identidades. ¿Cuál es el jardín de las identidades? La comunidad. Es en ese jardín comunitario en donde florece la identidad. Por eso la destrucción de comunidades que está haciendo el neoliberalismo ha tenido como efecto la destrucción devastadora de comunidades en los últimos tiempos. Nos están individualizando. Cada vez pertenecemos menos a una comunidad identificable y cada vez estamos más en una condición de individualización. Lo que hasta ahora nos deja es lo que en el libro se llama las comunidades pasajeras, momentáneas, artificiales o de ropero, ¿no? Esas que, en las que participamos de manera fugaz durante ciertos momentos. Por ejemplo, ustedes en este mismo momento están participando en una de esas experiencias. En términos generales, vinculado a la cuestión del espectáculo, ¿no? Esto no es un espectáculo, pero si lo descuidamos, rápido se convierte en espectáculo. Es un evento donde ustedes, desde su individualidad, con las excepciones del caso, que tengan realmente pertenencia a alguna comunidad, pero en general vienen de su individualidad y aquí encuentran momentáneamente, durante unas cuantas horas, la sensación de pertenecer a algo, de ser parte de un grupo. En general, esa es la vida, sobre todo, por supuesto, mucho más en los países ya en que el capitalismo avanzado, el capitalismo neoliberal globalizador, en los países centrales, en Europa, Estados Unidos, etc., donde la gente vive prácticamente en la absoluta individualización, y solo en estos momentos fugaces que mencioné, particularmente en los espectáculos, se siente parte de algo. Pero eso dura un poquito de tiempo, y terminado ese evento político, cultural, musical, o de lo que se trate, vuelven de nuevo a su individualidad. Y por eso mismo la gente está buscando algún tipo de nueva comunidad. En la medida en que le van destruyendo su entorno comunitario, entonces busca desesperadamente formas identitarias, formas de pertenecer a comunidades que han sido creadas por el propio sistema para resolver, digamos, esta hambre de comunidad, ¿no? En el Zócalo yo ponía el ejemplo de la cienciología. ¿Han oído hablar de eso, no? Es una religión a la que pertenecen personas muy preclaras, porque muchos de ellos son artistas, científicos, muy conocidos, ¿no? Como John Cruise, ¿no? John Travolta. Lo que no dije allá en el Zócalo y ahora agrego es que para que ustedes vean lo increíble que es este asunto de las comunidades artificiales, como esta religión, que los que impulsan esta religión ni siquiera se han preocupado por ocultar cómo surgió. Por supuesto, una religión que se respete supone uno que tiene profetas y una figura mesiánica que fundadora, etc. Los elementos que uno conoce de las religiones históricas. Pues no, la cienciología, un señor periodista norteamericano, Hopper, un día dijo, ¿por qué no
creo en una religión. Entonces tomó su máquina de escribir, esa cuadrada de aquella época, y se sentó y escribió los fundamentos de una religión, que llamó así. Esto, los que se insertan fanáticamente en la cienciología, no lo ignoran, porque él ha escrito libros sobre esto. Es conocido que se sentó un día y se inventó la religión. Pero aún así, el hambre de identidad, el hambre de pertenencia, el hambre de ser parte de una estructura comunitaria, hace que esta religión crezca y crezca. Y así por esto. Entonces, el reto fundamental que tenemos es el de evitar que prosiga hasta sus últimas consecuencias este proceso doble de destrucción comunitaria y de individualización de la sociedad. Porque esta individualización, a su vez, es veneno puro para los propósitos colectivos y al mismo tiempo para los propósitos de construir alternativas políticas que permitan resolver los problemas comunes. De la lucha por lo común. Lo común en todos los sentidos. Los anhelos comunes, los sueños comunes. Y los medios comunes. Y la propiedad común. La propiedad común es la naturaleza en que estamos insertos, el medio ambiente, los recursos que son recursos comunes y deben ser comunes, porque ahorita no son comunes sino aprovechados por intereses individuales. Y a partir de esta visión de lo común, de esta reconstrucción de lo común, fundado en una comunidad de intereses, podamos transformar la sociedad en el sentido que queremos. No me quiero extender mucho, pero quiero que ustedes hablen si tienen algo que decir. Estos son los temas que se abordan en el libro. Allí, sobre todo en la parte final, yo incluyo un capítulo que llamo Siete mitos sobre la autonomía, en donde trato de, aprovechando el tema de la autonomía, que tampoco, por cierto, es un asunto que solo atañe a los pueblos indígenas, sino a todos los humanos en sociedad. Es la autonomía frente a la heteronomía en que vivimos alienados de nosotros mismos. Necesitamos recuperar la autonomía como expresión de una autodeterminación propia. Lo que Kant en su momento llamó la autonomía de la voluntad, desde su visión liberal, y que ahora se ha recuperado como una autonomía de lo colectivo, no de lo individual, de la voluntad individual. Y la idea entonces de que hay que desechar los mitos de que poniendo de lado las cuestiones relativas al poder se pueden resolver los problemas. Yo he dicho que esto tiene su base mitológica, casi en el sentido estricto, porque muchas de las tesis que se sostienen sobre esto, que en realidad son nuevas, que constituyen lo que podríamos llamar una especie de corriente neoanarquista en América Latina y en parte en el mundo, ha buscado, digamos, apasionadamente argumentos de autoridad o apoyarse en alguna autoridad, y esas autoridades regularmente son los movimientos sociales, y en particular uno que por su autoridad en su momento constantemente se usa para esos propósitos. Y me refiero al zapatismo. Por ejemplo, cuando se quiere sostener esta cuestión de que no hay que interesarse por los asuntos del poder, se recurre al zapatismo. Se dice que eso se derivó del zapatismo. Pero esto
es en el sentido estricto un mito, porque cuando convoca Marcos a las organizaciones indígenas en el momento en que estaba tratando de construir este proyecto que llamó la Sexta, ¿se acuerdan? La Sexta Declaración, que implicó una gira por el país para recoger la opinión y luego para elaborar un proyecto que nos iba a presentar. Todavía no ocurre eso. Él hizo una reunión con las organizaciones políticas, allá en la selva. Y cuando llegaron las organizaciones políticas, por supuesto las organizaciones políticas de izquierda todas, que siempre han tenido como tradición colocar en el centro de su preocupación la cuestión del poder, le preguntaron, bueno, ¿y cómo está eso de que según estos autores o estos analistas, los zapatistas no se interesan en el poder? ¿Creen que el poder no...? Entonces Marco tomó la palabra y dijo, bueno, un momento, nosotros no hemos dicho que no hay que prestar atención al asunto del poder y que no nos interesa la cuestión del poder. Lo que hemos dicho es que no es un asunto que nosotros podamos resolver, no es un asunto nuestro. Pero si hay alguien que puede organizar un proceso y tomar el poder, pues bienvenido, estaría muy bien. O sea, es un mito. Es un mito porque, no obstante esa aclaración, los que sostienen esta posición siguen sosteniéndola y además atribuyéndola a quien ha negado explícitamente que tenga esa posición. De tal manera que hay toda una especie de mitología respecto a estos posicionamientos. Para sintetizar y terminar, nuestra posición es que si nosotros permitimos que nos separen cultura de política, cultura de economía, y nos separen lucha política de lucha por resolver el problema del poder, estaremos aceptando una derrota cantada. Nos van a aplanar. Necesitamos una concepción en donde lo cultural que implica la identidad, etcétera, se articule con el análisis de la situación económica que queremos cambiar y con el planteamiento de las vías y los métodos para transformar a la sociedad vía la política y vía el asunto del poder. No tomar el poder en el sentido tradicional, sino, como digo yo, tomar el mundo y cambiar ese poder a partir de los procesos que nos está enseñando la historia y que resumí hace un ratito. En términos generales, eso es lo que quería decirles. Le agradezco su atención. Gracias. Quiero hacer algunas preguntas sobre el libro. Me voy a referir a un lugar del norte, medio norte, que se llama Durango. Durango fue una ciudad creada por los españoles donde la gente indígena no podía estar establecida. La Ciudad de México siempre ha tenido comunidades indígenas dentro, pero lo que es Durango, Puebla y Guadalajara no. Entonces resulta que en esas ciudades el ser blanco es lo máximo. O sea, si se te ocurre nacer prieto, estás fuera de onda. Eres de raza inferior, pero absolutamente, ¿no? Entonces voy a citar un caso. La señora Dolores Asunzolo y López Negrete, alias Dolores del Río, bueno, cometió el terrible delito de ser prieta. Entonces nació en una familia blanca. Piensen ustedes, por ejemplo, en su sobrina Diana Bracho, que es blanca como un pambazo. Entonces, ser blanco es lo máximo, y si eres prieto, es que además eres indígena. Si eres prieto, eres indígena, ¿no? Y ser indígena es como un animal. Entonces resulta que en el caso de Dolores, que nació en 1904, sucedía que, sin embargo, su familia decía que era muy fea. Su mamá, doña Antonia López Negrete, decía que era muy fea Dolores. Pero decía, bueno, esta muchacha, aunque sea tan fea, aunque parezca criada, se puede asimilar a nosotros. Es decir, nunca será tan bella y tan inteligente como nosotros que somos blancos, pero la podemos asimilar. O sea, puede en un día
llegar a parecerse un poco a nosotros. En cambio, hay otro personaje que también nació allí, que también es moreno, mejor no digo su nombre, para no quemarlo, pero él no podía asimilarse, porque la otra familia decía, no, como es prieto, es tonto, y por lo tanto, aunque tratemos de asimilarlo, nunca lo lograremos, porque él es tonto. Esto, metafóricamente, son las dos actitudes que tiene, por ejemplo, una sociedad de dominación como es el capitalismo, ¿no? El capitalismo lo que procura es, por un lado, asimilar a la gente que no tiene la cultura propia de Occidente, como se dice, o bien los margina, ¿no? Y sin embargo, también lo voy a decir metafóricamente, porque es algo muy importante en el libro, de lo cual Héctor todavía no ha hablado, ¿qué pasaría si Dolores, que tiene la desgracia de ser india, de repente la familia le permitiera vestir con huipil, ¿no? Y ya está, un poco hablar el idioma, un idioma indígena que supuestamente ya tenía, porque era disque indígena, porque era prieta, ¿no? Y en cuanto a aquel tiempo que no le permitieron asimilarse, ¿qué tal si le permiten, por ejemplo, tocar instrumentos de origen indígena musicales, ¿no? Esto se refiere a que entonces habría lo que se llama una etnofagia. Pero claro, esta etnofagia no altera las relaciones. Es decir, la gente blanca se sigue creyendo blanca y los indios siguen siendo una bola de tontos, aunque se vistan, aunque se les permita vestirse de huipil. Esto se llama etnofagia, que es un concepto importantísimo que tiene Héctor en su libro. Ahora, otra cuestión que quisiera responder, en cuanto a la Asociación Transpacífica Económica, como decía el compañero, se ha tratado en secreto, básicamente. Ni siquiera los parlamentarios de los países que han negociado ese acuerdo saben de qué se trata. Sin embargo, hay grupos como Médicos Sin Fronteras que han logrado, por ejemplo, señalar que en ese acuerdo, por ejemplo, se patenta todo, por ejemplo, los medicamentos. Es decir, se combate al medicamento genérico y los medicamentos ahora están privatizados, van a ser el patrimonio casi monopólico de unas cuantas compañías y por lo tanto van a ser carísimos y van a condenar a la muerte a mucha gente. Otra cosa es que no se permiten requisitos de desempeño. Es decir, las grandes compañías transnacionales o mexicanas también, de carácter oligopólico, que estén en México, no tienen la obligación de contratar mano de obra nativa mexicana. No tienen por qué rendir cuentas prácticamente. El control de sus capitales no existe prácticamente. Y aparte, no están sujetos a expropiación. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el gobierno mexicano intenta proteger un territorio determinado, digamos una cuenca, de la explotación minera, la compañía minera puede denunciar al propio gobierno y frente a tribunales internacionales tratar de resolver este asunto. Por ejemplo, este pequeño país que tiene 21.000 kilómetros cuadrados, El Salvador, se ha visto obligado a pagar 300 millones de dólares solamente porque quiso proteger un pequeño territorio de la explotación minera de una compañía Golden, quién sabe qué, no me acuerdo el nombre, ¿no? Esto es gravísimo. Quiero decir que la soberanía nacional está no solamente en entredicho, sino que se trata de unificarla. Es decir, los mexicanos ya no tendremos derecho a disponer de nuestras propias riquezas y territorios. Eso pasa con los transgénicos y pasa con todo esto. Ahora, hay 10.000 preguntas que, bueno, yo puedo contestar otras, pero creo que ahorita a Héctor le conviene, pues, ¿no? Bueno, muy interesantes las preguntas. Voy a ser muy breve porque el tiempo apremia. Este tema de la destrucción de las comunidades, la resistencia, etc. ¿Y desde cuándo esto está operando? Por supuesto que esto, para los pueblos indígenas en particular, está operando desde hace siglos, más de 5 siglos. Ya llevamos en la última contabilidad. O sea, no es de ahora. Pero también tenemos que entender la peculiaridad de la destrucción de ahora, de eso se trata. Por supuesto, partimos del punto de que la destrucción ha sido permanente. Es decir, el compañero que hizo la primera intervención relacionó muy correctamente la destrucción con poder. Es decir, todo poder intenta homogenizar en favor de lo que él considera el modelo, la forma de ser, e incluso el fenotipo, los rasgos que son los buenos, los bonitos, los adecuados, en relación con lo que señalaba Javier,
respecto a los que nacen prietos, ¿no? Que para un sector de la sociedad es como una desgracia, ¿no? Porque tiene un modelo de tipo humano, que es el buen modelo. Bueno, entonces, por supuesto que ha habido destrucción siempre, pero esas destrucciones han, en las etapas históricas claves, han tenido el carácter de destrucciones que surgen de la propia actividad de construcción de ese nuevo poder que en cada momento se quiere edificar. Pero ha habido protecciones que han frenado la destrucción. Hay un capítulo en el libro que se dedica a este tema, el tema de la conquista y todo el proceso que vino después. Y hay algo que debe entenderse. Nosotros nos salvamos en México por las Antillas, porque las Antillas, que fue el primer lugar de conquista y colonización, se produjo lo que se llamó, lo que llaman los demógrafos históricos, la catástrofe demográfica antillana. Es decir, la población que existía en estas islas, que fueron las primeras colonizadas, fueron arrasadas por completo. En 50 años quedaron unos pocos, y unos pocos años después ya había desaparecido por completo. Por eso no hay población indígena en las islas del Caribe. En Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, no hay. Todo eso fue arrasado, eliminado. Cuando inicia la segunda fase en tierra firme, ya iban en el mismo camino. La muestra de esto es México. En los primeros, en el primer siglo, la población disminuyó en el 95%. El 95% de la población desapareció. Ahí intervinieron no solo los malos tratos, la explotación y misericordia de los trabajadores indígenas, etcétera, sino además los elementos que trajeron, las enfermedades, los virus para los que no tenían defensa los indígenas. El famoso Cocolixi, que acababa, arrasaba, caían como moscas los pueblos. Bueno, la corona aprendió. Es decir, en el proceso colonial había más de un interés. Estaba el interés de los colonizadores, que pasaron de inmediato a ser encomenderos, ¿no? ¿Cuál era el fin de un encomendero? Veniendo a España, hacer su tarea de encomendero, acumular la mayor cantidad de riqueza y regresarse. O disfrutar su riqueza acá. Por tanto, no estaba interesado en el asunto de la sobrevivencia de los pueblos indígenas. La corona, en cambio, no. La corona tenía interés en que la población indígena se mantuviera porque eran tributarios. Por eso, adoptaron medidas, las famosas llamadas leyes nuevas, contra los colonizadores encomenderos para impedir que siguieran por ese camino y poder preservar su gallina de los huevos de oro, que era la población indígena, que tributaba a la corona. Eso tuvo como efecto que la línea que llevaba de caída de la población indígena hacia la desaparición, como en las Antillas, fuera frenada a partir del siglo XVII-XVIII y empezara a crecer de nuevo y a recuperarse. De todas maneras, nunca pudo lograr recuperarse nivel anterior, pero esta razón, este proceso es la razón de la sobrevivencia de los pueblos indígenas. ¿Por qué enfatizo en primer lugar esto, antes de la resistencia? Porque hay una visión que analiza la historia al revés y pone por delante, en ese afán de exaltar a los pueblos indígenas, la resistencia. Por supuesto que la resistencia intervino, pero el factor fundamental no fue la resistencia. El factor fundamental fue este, la contraposición de los intereses económicos de los sectores, ¿no? Y a esto se agregó, por supuesto, también como un elemento que contribuyó al mantenimiento de la población indígena, la resistencia de los pueblos indígenas.
pero poner unilateralmente el papel de la resistencia es ni entender la historia ni entender el peligro de hoy. El peligro de hoy es que si usted insiste, no usted, bueno, en abstracto, si una persona insiste en que los pueblos indígenas tienen una especie como de mecanismo misterioso que los hace resistir a cualquier cosa y que les garantiza la sobrevivencia de hoy y para siempre, están equivocados y están haciendo un mal servicio a los pueblos indígenas. Los sistemas culturales indígenas o de cualquier tipo pueden desaparecer. Las Antillas es el ejemplo. Y hay decenas de ejemplos. Pueden desaparecer. No hay nada que garantice una especie de esencia, alguna fuerza interna. No. Se tienen que crear condiciones favorables para que esos pueblos permanezcan. Esto es muy importante hoy, porque hay una tendencia de, no, nosotros no tenemos por qué preocuparnos, nosotros, pueblos indígenas en este caso, preocuparnos por los procesos nacionales y por lo que pasa con el poder nacional y las clases y la economía. Nosotros lo nuestro, nuestra comunidad. Ah, pero si tú no creas un entorno favorable a lo comunitario, si el proyecto que dice que quiere hacer el cambio no incluye las autonomías y los derechos de los pueblos indígenas, más vale que te intereses en el asunto del poder. Porque no va ese gobierno, como los actuales, a favorecer el florecimiento, el mantenimiento, el crecimiento de las culturas indígenas. La razón por la cual yo estoy en Morena es porque el punto uno de Morena, el uno, estaba en el 10 cuando empezamos a redactar el proyecto alternativo de Nación. Era el número 10. ¡De 10! Es decir, en último lugar. Y una vez que elaboramos la parte relativa a derechos culturales, comunitarios, indígenas, autonomía, etc., el equipo dijo, no, este no es el número 10, este es el punto 1 nuestro. Y como, si ustedes examinan el proyecto alternativo de Nación, el punto número 1 son estos temas en donde está incluido una propuesta de autonomía para los pueblos indígenas. La más avanzada, la autonomía regional, no solo la de la comunidad, sino la regional. Yo por eso estoy ahí, entre otras cosas. ¿No? Porque la otra posición es, no se preocupen por lo de la cosa nacional y por lo del poder, eso no es... No, preocupes, porque si no hay en poco tiempo un modelo nacional, un proyecto nacional favorable a la diversidad cultural y favorable a los pueblos indígenas y favorable a todas las culturas populares, urbanas, los barrios nuestros, por ejemplo la Ciudad de México, nuestros pueblos indígenas, en Tlalpan tenemos un montón de pueblos. Todo eso va a ser arrasado. Porque es una cuestión de ver funcionando simultáneamente los dos factores. Tenemos dos factores. Un factor reconstituyente vía la resistencia. Y un factor destructivo vía la destrucción de comunidades y la individualización. Esos son los dos polos. Hay que verlo actuando conjuntamente. Y si nosotros hacemos el balance de los últimos tiempos, sobre todo en los 30 años del liberalismo, el balance es destrucción. Es decir, destrucción gana reconstitución. Por supuesto que los pueblos siguen resistiendo e intentando reconstituir a sus pueblos y haciendo su lucha, por eso son grandiosos y admirables. Yo los admiro. Pero hay que hacer el análisis completo, porque mientras ellos hacen eso, no están solitos haciendo eso, reconstituyendo y reconfigurando sus identidades, sus comunidades, sino que simultáneamente está operando el proceso, el polo destructivo. Y lo que hay que hacer es el cálculo de qué predomina el esfuerzo de los indígenas por reconstituirse y mantenerse, o el proceso destructivo, sobre todo ahora de carácter neoliberal. Ese es el punto. Eso lo analizo yo desde la época prehispánica, viendo sus pasos. Hasta ahora habíamos tenido indigenismos,
el indigenismo colonial, después vino un indigenismo que primó en México prácticamente hasta nuestros días, y de cierta manera sigue operando, que es el indigenismo llamado integracionista, que quería que a la larga los pueblos indígenas desaparecieran, pero planteaba que no había que intentar destruirlos, sino que había que protegerlos. Todo esto por lo de la Revolución Mexicana, de la justicia, todo eso. Esa política era mucho menos virulenta y destructiva que la actual del neoliberalismo. El gobierno mexicano ya abandonó incluso hasta ese indigenismo y le dejó las puertas abiertas al neoliberalismo a que destruya. Patente de cosas. Y ahora ya dieron el salto con lo de los nuevos acuerdos estos. Transpacífico, todo esto, el PISA, del que hablaba Javier, a raíz de una pregunta. Y es verdad que con estos acuerdos va a haber más destrucción todavía. Se va a acelerar el polo de destrucción, pese a la resistencia de los pueblos. Pero eso no nada más a partir de los nuevos tratados de bien. Ya en la reforma energética se incluyó, no lo olvidemos, un principio nuevo, que es exactamente la inversión del principio que operó hasta el día de hoy en México, desde la Revolución Mexicana, que era el principio de que había prioridad de los intereses comunitarios respecto a ciertas actividades constructiva, etcétera, o productiva. Entonces, una comunidad, un ejido, por ejemplo, podía, ampararse, ir ante la justicia. Y hay que admitirlo, regularmente o en la mayoría de los casos, la justicia le daba la razón a la comunidad y las protegía. O al menos, hasta ahora, estaba siempre la duda. En este caso, lo protegerá o no. Pero ya, ahora transformaron la ley con la reforma energética y dijeron, en cualquier caso, será prioritaria la explotación minera. Ante el reclamo comunitario, si van ante un juez, el juez va a decir, no, lo siento, ya no puedo hacer nada. Aquí dice la ley que la explotación transnacional, por ejemplo, minera, tiene prioridad respecto a la comunidad o elegido de que se trate. Entonces, ¿qué? Eso es lo que están haciendo. Es a eso lo que queremos llamar la atención y no seguir en esta ideologización, en estos vapores ideológicos de que los indígenas son invencibles históricamente, de que su resistencia es irrefrenable, de que pues ni que fueran Superman. No son Superman, son pueblos históricos. Muy heroicos, han peleado durísimo, pero mi conclusión es que, por lo que llevamos, están perdiendo la batalla aceleradamente. Si no hacemos algo para transformar en el país las nuevas relaciones sociales y culturales, las nuevas relaciones políticas, no pasan décadas antes de que veamos, tristemente, no solo comunidades marchistas, sino moribundas, agónicas. Entonces, es nuestro deber evitar eso. Hubo otra pregunta relacionada con esto. ¿Qué ha cambiado en el mundo indígena? Creo que fue la última. En lo que hemos visto. Yo no sé qué ha visto Javier, pero lo que yo he visto y de los datos que voy recabando y leyendo, etc., llego a la misma conclusión. En los últimos tiempos, las comunidades han sufrido un vaciamiento terrible. Entre otras cosas, a este proceso migratorio que hace que cuando usted va a una comunidad en Michoacán, por ejemplo, puras mujeres, pueblos vacíos. Esto ya lo han sufrido los pueblos y han encontrado solución, pero cada vez se hace más difícil. Hay un punto crítico en que ya no hay retorno, en donde entra en colapso la comunidad. La comunidad intenta, dice, tengo cada vez menos hombres porque tienen que salir a trabajar, reconstituye con las mujeres, con los niños, se crean comunidades exteriores de los migrantes que empiezan a apoyar a la comunidad. Todo esto lo han intentado. Los indígenas son unos genios de la búsqueda de adaptación
y de resolver los problemas que se le presentan. Pero hay un momento en que como el cuerpo humano, un sistema biológico que va intentando, se llama homeostasis, el sistema mediante el cual un sistema intenta restablecer el equilibrio. ¿Qué es la enfermedad? El momento en que ya no pudo ganar el pleito interno que trae, con las bacterias, con lo que sea. Y se desequilibra el sistema en el sentido negativo y se produce una enfermedad mortal, ¿verdad? Igual pasa con las sociedades, con las comunidades. El esfuerzo por reconstituir, por mejorar, por resolver los problemas, llega a un punto crítico de imposibilidad y entonces entra en colapso. Lo que queremos evitar es que eso pase en nuestro país. Ya lo lograron los bolivianos, pararon ese proceso. Bolivia está en un renacimiento de los pueblos indígenas impresionante, ¿no? No solo que tengan un presidente indígena, eso no es una causa, es un efecto. Tienen un presidente indígena porque los indígenas se convirtieron en el factor político, cultural y social fundamental en el país. Y lo han reelecto dos veces y van para la tercera. Pero es por eso, porque se lograron crear condiciones nacionales que les permiten ganar en este pleito entre el mal y el bien que constituyen los procesos destructores del neoliberalismo y la capacidad de los pueblos, por otro lado, de intentar defenderse y conservar sus culturas, ¿no? Entonces siempre hay que analizar con esta dialéctica del polo negativo y el polo positivo, del polo destructor y el polo reconstructor, ¿no? Para poder entender lo que está pasando y no hacer ideologías fáciles de un supuesto sistema que es invencible. Tenemos un amigo común, ya fallecido, muy famoso, Guillermo Bonfil, colega nuestro. Y nuestra diferencia, bueno, la mía, Javier, no sé cómo se llevaba con él. Bien, bien. No, yo también me llevaba muy bien con él, pero teníamos una diferencia radical respecto a este punto. Porque la ideología de Guillermo Bonfil, era prácticamente esta: los pueblos son invencibles, su capacidad de resistencia es prácticamente descomunal. No, yo digo que sí, que tienen una capacidad tremenda. Ah, pero el sistema no está manco. El sistema también juega permanentemente y cada vez con un arma más poderosa, más destructora. Por eso nos urge parar el neoliberalismo. Primero frenarlo, que debe ser nuestra primera tarea a partir de 2018. Primero frenarlo y después para atrás, revertirlo y crear un modelo nuevo de sociedad. Ese es nuestro proyecto. Y no es algo que nos inventamos para salir del paso, no, es algo que está en muchas páginas, negro sobre blanco, expuesto como proyecto. Bueno, ¿cuál es el papel de los intelectuales? Pues se lo dejo al mejor intelectual que tenemos aquí, Javier. Ahorita nos explicará eso. ¿Qué más? ¿Por qué el título? Bueno, el título es por lo que dije, porque el jardín de las identidades para mí es la comunidad. Y el tema del libro es la comunidad y el poder. Como ustedes verán, el título completo es el jardín de las identidades y un subtítulo que sintetiza un poco y da una clave al lector, es comunidad y poder. Ese es el tema del libro, son dos ejes, comunidad y poder, que atraviesa todo, ¿no? Bueno, esa es la razón del título. Por eso soy un poco poético, pero tiene alguna precisión respecto al contenido. El Cente, alguien mencionó el Cente, ¿verdad? Perdón, la Cente. Claro, es mujer. No. Organización. Yo recuerdo una reunión en la que yo me quedé perplejo de un compañero del SME a propósito de la Cente. Estábamos discutiendo un dirigente del SME de aquella época.
gloriosa, de esmera poderosísima, fuertísima. Entonces, ante la pregunta de alguien, ¿por qué el esmera es tan poderoso, tan sólido? Fíjense lo que él respondió, y a mí me dejó asombrado por la precisión de la respuesta. Dijo, porque en el SME, más que un sindicato, somos una comunidad. Bueno, yo creo que el SME, la CENTE, hasta ahora es eso. Una comunidad con expresiones en distintos lugares del país. Oaxaca, Michoacán, Chiapas. Y que a su vez constituyen una comunidad a escala nacional. Mi primera preocupación es que pierdan cada vez más esa calidad, que pierdan cohesión interna, cohesión comunitaria. Segundo, que sean víctimas de algo que yo he estado señalando como un peligro, con esta exaltación también de los movimientos sociales. Todos estamos de acuerdo en que los movimientos sociales son la maravilla del siglo, literalmente, porque dice Badiou que el siglo XXI es el siglo de los movimientos sociales. Entonces son la maravilla del siglo, de este siglo. Sí, pero hasta la maravilla del siglo, ya lo dijimos con la maravilla que son los indígenas, tiene debilidades, tiene flancos débiles, tiene grietas. Y la grieta de los movimientos sociales es la incapacidad, no de esos movimientos individualmente, sino incapacidad derivada de la creación de condiciones para que esto ocurra, de articularse como comunidades de lucha política mayores. Yo digo que actúan como, no como una carrera de 100 metros donde los 10 que salen corriendo, su propósito es llegar a la meta, pero habitualmente por el tipo de carrera corta, etc., llegan juntos prácticamente a la meta, ¿no? El movimiento social parece más bien una carrera de relevo, en donde uno cubre 50 metros y le pasa al otro, y el otro sigue los 50 metros. Pues. Sí, pero el que llega, llega solo. Entonces, primero el movimiento de los electricistas, y entonces, pero no corre con otros. Entonces, cuando ya termina, le pasa la estafeta a los docentes, a los maestros. Y bueno, y se la pasa a los 132. Y los 132 corren y se la pasan a Morena. ¿Qué nos pasa? Tenemos que correr juntos. Para llegar junto a la meta, pues. Entonces, ahorita el movimiento de moda, que está dando la lucha, ¿no? Siempre casi acompañado, casi siempre, algún otro que viene o que empieza a elevar el vuelo. En este caso, por ejemplo, el movimiento por Ayotzinapa, que en un momento, a fin del año pasado, acuérdense, solito estaba como el gran movimiento que a todos nos aglutinó. Vino diciembre, ¿se acuerdan? La Navidad, y hubo una baja muy fuerte, y ahora empiezo otra vez a obtener alguna pequeña recuperación. Pero ahorita el que está dando la lucha fuerte es la CENTE. Pero yo estoy asombrado, la CENTE empieza a ser golpeada directamente. Y no veo que aparezcan los otros grandes movimientos que nos dicen que existen y que están listos para la batalla. No, pero eso es lo que tenemos que exigir de inmediato, ¿no? Promover, impulsar, todos con la gente, junto con la gente. Bueno, Morena ya dio el paso, estamos comprometidos a ello, ¿no? Ya dijimos, vamos con los maestros, ¿no? No queremos ir que todos los demás digan eso. Si no, otra vez, el polo destructor se puede imponer. Si la gente sigue casi ella sola llevando la lucha, con un gobierno tan represivo como este, tendremos... Esta gente ya se descaró.
¿Ustedes han oído las últimas declaraciones del señor Nuño? El señor Nuño ya incluso está ignorando la realidad descaradamente. Acaba de decir que qué es eso de que quieran crear un grupo, quieran crear facultades, universidades en distintos lugares del país para resolver un poco, en la medida de lo posible, la de los, ¿cómo se llaman? Los rechazados. Entonces dice, no, eso es politiquería, dice, porque ¿por qué le pedí? Le preguntó al periodista, porque no hace falta. En el país hay suficiente, y en la Ciudad de México, por supuesto, suficiente oferta universitaria. Oiga, nada más en las universidades públicas del país rechazan el 90% de los que piden ingreso. Estamos rechazando más de 300.000 jóvenes cada año, en cada ciclo. ¿No? Eso es una realidad, no puede ir a eso. Ah, entonces, ¿qué es lo que está diciendo el señor Nuño? Enseñando el cobre, como dicen los chavos, su cobre privatizador. Lo que está diciendo es, oiga, aunque no haya cupo en las universidades públicas, pues eso pueden ir a universidades privadas. Hay cupo en las universidades privadas. La pregunta es, señor Muñoz, ¿con qué, cómo van a pagar en la universidad privada esos muchachos? ¿Está usted volviéndose loco? ¿Cree que somos tontos? Claro, lo que está diciendo en otras palabras es, nuestro propósito es que la oferta educativa fundamental en este país sea privada y que vaya a la universidad el que pueda. Ese es el modelo que nos están anunciando. Claro, no lo va a decir con esta brutalidad y por eso se va por la rama diciendo que por qué Morena quiere crear universidades con la lana que nos dan allá y decidimos usarlo para eso, la mitad. Ah, no, no podemos crear una facultad de medicina en Tlalpan, donde quieren ellos crear, por cierto, la ciudad de la salud, destruyendo a las comunidades que están ahí, a los pueblos que están ahí. Entonces ustedes quieren destruir los pueblos, ¿verdad? Y quieren crear una ciudad de la salud. Nosotros queremos crear una universidad, una facultad especializada en medicina ahí, ¿no? Y en otra colonia va a ser ingeniería, y en otra colonia va a ser contaduría, y así, ¿no? Con los recursos que tenemos, no quiere decir que vamos a resolver el problema. Una contribución, dar el ejemplo, predicar con el ejemplo. No, ustedes no deben hacer eso, eso es politiquería, porque hay suficientes universidades, hay suficiente cupo. Sí, pero la mayoría del cupo es privado, no lo pueden pagar nuestros muchachos, ¿no? Se están descarando. Lo que quieren hacer con la gente es destruirla para poder impulsar este proyecto privatizador. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Y necesitan maestros ad hoc para poder, es decir, maestros a imagen y semejanza del proyecto privatizador. Porque con esto no lo podrían hacer. Estos maestros son demasiado comunitarios, demasiado en lo común, en lo social. No les conviene, necesitan eliminar. O que se dejen transformar, que le formateen el coco. Entonces ya formateado pueden ir a hacer el trabajo que ellos quieren, ¿eh? Y que es compatible con el tipo de país que quieren construir. Un país de trabajadores para las transnacionales, de robot, de esclavos, esclavos contemporáneos, modernos, no son los de la sociedad griega, pero esclavos al fin y al cabo. Bueno, ya hablé demasiado, voy a dar la palabra a Javier. Gracias, ¿eh? Bueno, en este país hay una sobrepoblación de intelectuales porque se considera intelectual a cualquier tío o tía. Por ejemplo, toda la bola de loros huastecos que salen en Televisión Azteca y en Televisa, pueden ver, por ejemplo, hay un mequetrefe que se llama Ricardo Alemán, que le llaman intelectual. Está el señor Macario Escretino, digo Esquetino, está Leo Zuckerman, está una bola de tipos que además se creen guías de la opinión pública
aunque lo único que conocen son los paraísos Radisson de México y los de Europa, porque no conocen el país, aunque pontifican sobre ello. Ahora, un intelectual no es simplemente un erudito. Hay muchos eruditos, bueno, no tantos realmente, ¿no? Pero bueno, cualquier gente que sepa exactamente que Carlomagno se coronó el año 800 en el Sacro Imperio Romano Germánico, pues ya resulta que es un intelectual, porque tiene mucha información y sabe que Napoleón perdió en Waterloo y que se murió que nació el 15 de agosto de 1769, murió el 5 de mayo de 1821. Eso es algo así como saber la alineación del Necaxa 1963, ¿no? O sea que Morelos en la portería, Armada, Rufo, Llorente, Portugal, Salazar, Caso, Molinas, Palleiro, del Águila y otro cuate que ya no me acuerdo. Pero entonces, un erudito no es un intelectual. Ahora, se ha planteado más bien que un intelectual es alguien que tiene una visión de conjunto. Si pensamos, por ejemplo, en la mirilla de un tanque que da una vuelta, aquella persona que logra ver todo el paisaje a través de la mirilla, que lo ve en todos los puntos cardinales, ese es un intelectual. Puede tener una especialización, digamos, aquí hay un gran poeta llamado Octavio Paz, aunque en lo personal me cae gordo, pero es un gran poeta. Él era un intelectual que tenía esa visión global de conjunto, que podía efectivamente abordar un gran conjunto de temas, aunque uno no esté de acuerdo con ellos, por ejemplo, su visión del mexicano. Pero él era un intelectual que se llama orgánico, término inventado por un gran marxista llamado Antonio Gramsci. Estos intelectuales crean la ideología. Otro lo es, por ejemplo, José Vasconcelos, sobre todo en su primera época, después se convirtió en fascista, ¿no? E incluso su calidad intelectual descendió muchísimo. Pero digo que hay una sobrepoblación de intelectuales porque incluso cuando yo llego a una facultad de la UNAM que se llama Facultad de Filosofía y Letras, donde todo el mundo se cree guacareado por Júpiter, donde todo el mundo se cree la mamá de Keiko, de Piper, de Lassie. Incluso una vez yo grité en la Facultad de Filosofía y Letras, qué gusto me da estar con tanto genio a mi alrededor, ¿no? Porque incluso me acuerdo una revista que hacíamos llamada El Machete, mal llamada El Machete, porque era una revista medio posmoderna, pero que subsidiaba el Partido Comunista. Había dos camaradas que en ese tiempo estaban en el Partido Comunista, se llamaban Roger Bartra y Jorge Castañeda. Un día le dije a Jorge, le mencioné la palabra Sacagüil y me preguntó si era una tribu africana. Sí. Porque esos intelectuales no saben nada de lo que es México. Él es un gran hombre en Princeton, en París. Él sabe todo acerca de lo que es el Centro Pompidou y conoce muy bien la pintura de Degas y todo ese rollo, ¿no? Pero entonces un intelectual es exactamente una persona que sobre todo ejerce además facultades críticas. O sea, un intelectual sometido, como todos los de la telera, pues no son intelectuales, no ejercen las facultades críticas. No tienen esa facultad crítica que tienen, por ejemplo, el libro de Héctor. Y en ese sentido, ¿qué pasa con los intelectuales? Bueno, un gran emperador chino, el que hizo la moneda china, Xi Huangti, ¿qué hizo con los intelectuales? Los mandó a traer vivos. ¿Qué hizo Hitler? Exterminarlos. Ahora, Mario Vargas Llosa tiene razón en una cosa, cuando él habló de dictadura perfecta, él que es un vendido neoliberal, pero tenía razón cuando dijo que el Estado mexicano en particular es un gran campeón de la subversión de intelectuales. Es decir, hay gente que muy destacada, gente que son intelectuales efectivamente, y que de repente, with the money dances the dog, y entonces les dan prebendas, les dan privilegios, les dan sinecuras, les dan viejas o viejos. Miren, por ejemplo, ese rollo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no es nada especial, Cuando éramos estudiantes en la universidad, los señores Tulio Hernández, Gustavo Carvajal, Félix Barra, miembros del benemérito Partido Oficial de México, nos traían una bola de gordas, además mucho mejores que la trae Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Esa era una forma de comprarte, una forma de prostituirte, una forma de absorberte, pues. Y sobre todo la gente más destacada. Y claro, se vendieron una bola de tipos. Se vendió Francisco Javier Alejo. Se vendió el Gordo Ramírez. Se vendieron, puedo decir, multitud de nombres. Porque ahora son destacados miembros del PRI. Incluso el mejor marxista de México, me decía mi colega y amiga Mari Carmen Serra Puche. Ay, mi hermano es el mejor marxista de México. Pues sí, el mejor marxista de México era un mandilón de Carla Hills. Y con ella firmó el Tratado de Libre Comercio.
el señor mejor marxista de México. Ahora, me parece que esta tendencia de absorber los intelectuales es muy clara. Efectivamente, cuando una persona empieza a destacar, inmediatamente quieren cultivarla, quieren coquetear con ella, pero creo que a últimas fechas esta resistencia se está acabando, es decir, esta resistencia del Estado por tolerar a los intelectuales se está acabando. Hay intelectuales independientes, hay intelectuales combativos, y muchos están precisamente en Morena. Está Armando Bartra, está Luciano Concheiro, está una serie de gentes muy importantes en ese sentido, que son intelectuales críticos y honran a la intelectualidad mexicana. Pues les agradecemos mucho a los maestros el que nos hayan acompañado. Vamos a despedirnos con un aplauso. Recuerden, la próxima semana está el disco. ¿Cuántos libros quedan? Se acabaron los